Cuenta la leyenda que la serpiente Amaru nació del arco iris y partió su cuerpo en dos cadenas montañosas para fundar el Valle del Mantaro. De su hocico brotó la bruma, de sus alas la lluvia y de su cola el granizo. De sus escamas esparcidas se fundaron las realidades y los sueños. Cuentan también que mujeres y hombres habitaron el valle y en señal de gratitud buscaron perpetuar sus anhelos y tradiciones en tejidos, mates burilados y recipientes mágicos llamados libros. Entra en la leyenda, entra en la feliz. Bienvenidas y bienvenidos a la 11ª Feria del Libro Zona Huancayo, La Feliz Virtual. Este evento es posible gracias al apoyo del Ministerio de Cultura. Vamos a continuar con el segundo encuentro latinoamericano de escritoras y en esta oportunidad tenemos un lujo de poetas. A mí me encanta la poesía de las tres. Está presente Mayrín Cruz Bernal de Puerto Rico, Arabella Salaverry de Costa Rica y de Perú, Rocío Castro Morgado. Ellas nos apoyan esta vez en el encuentro y dijeron que sí a la invitación que le hemos hecho y han hecho un tiempito en sus intensas agendas y están presentes hoy para compartir su poesía, porque ese es el objetivo del encuentro, de que conozcamos qué escritura vienen haciendo las mujeres en este momento. Y yo las junté a las tres porque más o menos siento que tienen como un mismo ritmo, pero ya lo vamos a ver con la lectura de los poemas. Vamos a empezar con Mayrín Cruz Bernal. Para empezar, debo decir que ella es una gran amiga mía, la quiero mucho. Ella es poeta, educadora, editora, traductora, columnista y ensayista. La verdad, Mayrín Cruz Bernal es una mujer intensa, es una todista. Ella presidió el PEN Puerto Rico del 2008 al 2012, el 5º Encuentro Internacional de Escritoras en Puerto Rico en el 2003, es integrante del movimiento Poetas del Caribe, Unidos por la Paz. Es presidenta asesora internacional de los Encuentros Internacionales de Escritoras, Movimiento Itinerante. Tiene 18 libros publicados, entre los que se encuentran Los Estatutos de la Mujer y Otros Poemas, 2020, La Hija Hereje, Calíope, 2019, Paseos con Leo, 2018, y Amanecida de Dolores, 2016. Y un último libro que nos va a compartir esta tarde. Por favor, Mayrín, bienvenida. Y compártenos, por favor, los poemas de tu último libro. Gracias, Doris. Gracias por la invitación. Y un honor estar con mis compañeras de mesa esta tarde. Voy a leer algunos poemas de La Hija Hereje, que es este libro que te hice llegar hace unos meses atrás. La Hija Hereje es un poemario escrito por una monja que se llama Eva Teresa del Moisés. Y la monja es un personaje que se metió dentro de mí por muchos años, hasta que pude liberarme de ella con la publicación de este libro. Así que la voz que vamos a escuchar, ¿verdad?, es la voz de una monja, de una hija hereje. Y comienzo con este poema titulado Credo. Creo en el poder de la máscara, en la resurrección de los vivos, en la muerte definitiva de los muertos. Creo en las mujeres que usan burka, que se cubren los hombros y las espaldas. Creo en los hombres que cuentan lunares y nos ofrendan su último espermatozoide. Creo en los puños abiertos, en el poder del héroe cuando suelta la espada. Creo en el descanso de Adán y en la cola de la serpiente. Creo tanto en ti que voy a cruzar el continente. Creo en el abrazo humano y animal, en el hijo de mi hija, en la hija de mi hijo. Cruce perfecto que me eterniza en el mañana. Creo en Dios,
siempre y cuando Dios crea en mí. El primer poema de este libro se titula Samsara y dice así: mis ojos cambian de color. No quiero que nadie lo sepa. Cuando llueve se tornan marrones con el color de la tierra. Cuando hace sol vienen amarillos. Pero hay días cuando vivo el recuerdo, días cuando tuve familia, madre y padre, antes que nos separaran. Mi nombre es Samsara. Esos días vienen azules. Yo era buena y ese recuerdo torna mis ojos azules. Uso una capucha blanca. Cuando alguien me ve, no sabe si soy una niña o un niño. Y escapo. Me alimento de fresas silvestres para enrojecer mis labios. Quiero parecer un vampiro, que me teman. Padre y madre fueron asesinados. Cuando soy niño, mis ojos se vuelven violeta y nadie lo cree. Asesinados por ser cristianos. Ahora vivo entre los árboles. Sé que Dios se esconde en las raíces. No quiere que los árboles caminen y se vuelvan un ejército en su contra. Por favor, haz silencio. No le digas a nadie que escapé, que sigo viva. Y también el libro tiene poemas muy pequeños que parecen como suspiros de esta monja, ¿verdad? Monja hereje. Y este es uno de mis favoritos. Mis manos. Si te atreves a cortar mis manos, Dios las cosería con hilo de oro. Son mis manos las que lo acarician. El árbol. Aquí sentada entre las ramas de un árbol, silbo como si fuera un pájaro. En realidad lo soy. Y así desde mi pico y mi pequeño cerebro, no tengo que pensar si me quieres, lo sé. Para el poema, y este es el último poema que les puedo leer. No necesito de las manos, ni de los pies, ni de mi vientre. No necesito ser, ni saber que soy. No necesito el oído, ni el habla. Para el poema, solo la pluma del ave. Gracias, Doris. Un porpurrí del libro La hija hereje. Gracias, Maidín. Yo también invito a Arabella y a Rocío, si desean comentar, ¿no? Comentar las, la poesía de Maidín. No sé qué les ha parecido. Yo siento que por ejemplo, es una... Maidín muy inteligentemente utiliza la estrategia de una supuesta posesión para... ella dejar aflorar un eros, ¿no? Un eros que siento, Maidín, que ya revisando tus libros anteriores, porque yo los conozco, has utilizado muchas formas de hablar del cuerpo, ¿no? Y sigues con esa búsqueda de darle, a través de las palabras, materializar el cuerpo, ¿no? Que en todo caso puede ser el cuerpo de la escritura, ¿no? Y en este caso... ahora, en este libro, estás utilizando figuras más místicas, ¿no? Apelando a este recurso, a esta estrategia. No sé si sea así. Tú, conociéndote, tú eres muy pura y tú te has dejado llevar y avasallar. Claro, y tuve la posesión. Mira, una cosa me pasó en Panamá, en un encuentro de escritoras. Yo tenía... los borradores de este libro sobre la cama, iba a escoger unos poemas para leer, ¿verdad? Y las mujeres, las escritoras amigas sabían que yo estaba escribiendo este libro raro, que me sentía poseída por la monja, que incluso tuve años sin ser tocada por varón.
¿verdad? Y me sentía así, me sentía separada, ¿verdad? Y incluso ya tiene nombre y tiene biografía, etc. En el encuentro este en Panamá, me voy a tomar una ducha, había una puerta de cristal para entrar a la ducha, ¿verdad? Y cuando salgo, me seco, se cae la puerta de cristal completa y hay una lluvia de cristales sobre mi cuerpo, todo lleno de sangre, porque pequeñitos cristalitos así chiquititos, y todo el cuerpo, toda la alfombra de la habitación, todo lleno de sangre. Y bueno, ¿y qué decían? Es que está endemoniada, los poemas de la monja, hereje. Entonces se hicieron famosos antes de publicarse, pero en realidad yo sí sentía que ella existía y que yo tenía que liberarla. Y bueno, tengo unos amigos espiritistas, yo soy agnóstica completamente, yo me llamo Duda, pero mis amigos espiritistas decían, eso es, esa monja, hasta que no publiques el libro no te va a dejar. Bueno, en el 2019 ¿no? salió, ¿cómo? Qué simpático, como, y viniendo de una puertorriqueña, ¿no? Como lo dice, yo me llamo Duda, ¿no? Yo me llamo Duda. Qué bonito, yo me llamo Duda, parece una canción. Rocío, no sé, yo, a mí me recuerda su poesía a las monjas, no las monjas, sino, sí eran las monjas, ¿no? Portuguesas o las místicas, ¿no? Que sentían claro, que para poder hablar, para poder escribir, porque estaba prohibido, decían que Dios las poseía para poder publicar, porque estaba proscrito que una mujer escriba. No sé, Rocío, comenta, ella es especialista en la poesía. Sí, me encanta el tema porque trabajo y estoy haciendo un trabajo en estos momentos sobre Sor Juana Inés de la Cruz, esa famosa monja mexicana, que poco tenía de mística, es cierto, era más bien racional, pero sí encuentro esa capacidad de estas mujeres de presentarse a través de la palabra, ¿no? O sea, y de dar cuenta de ese mundo interior, y hasta cierto punto creo yo que son contestatarias, ¿no? O sea, te presentan su sexualidad, te presentan su mundo desde una perspectiva distinta. Y me encantó del poema, de una parte, uno de los versos que leíste, en el que afirma este personaje tuyo, ¿no? Que yo creo en Dios siempre y cuando Él crea en mí. Y ese creer en ti es fundamental para ser un sujeto, ¿no? Un sujeto que hace uso de su palabra y que da cuenta de lo que supuestamente son sus derechos como ser humano en el mundo. No, mira, yo quiero ese libro tuyo. Voy a buscarlo, quiero leerlo. Te lo presto. Sorry, gracias. La dirección de ella y se lo envío. Y en el libro, Rocío, hay un poema, no lo puedo leer porque es muy largo, pero el último poema del libro, Conversación entre Sor Juana Inés y Sor Eva Teresa. Que es el fenomenal, fenomenal. No, o sea, qué pena que no puedo viajar, porque si no también iba a visitarte de paso. Bienvenida es. No te preocupes porque Mayrim te lo hace llegar. Más bien ya tenemos que despedir a Mayrim y ahora vamos a pasar a la siguiente poeta invitada. Más bien, gracias, muchas gracias, Mayrim. Que dé la paz en tu país. Y en ti, inmensas gracias por esta gestión que haces. No, muchísimas gracias a ti por aceptar y nos encantó tu poesía, pero va a haber otros recitales que vamos a organizar para seguir compartiendo y seguir analizándonos entre nosotras. Eso es lo interesante. Muchas gracias, Mayrim. Y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente invitada. Ella es Arabella Salaverry, de Costa Rica. Gracias, Arabella, por aceptar participar en nuestro segundo encuentro. Arabella Salaverry estudió artes dramáticas y filología. Ha publicado los libros El sitio de Ariadna y Rastro de sal, Impúdicas e infidelicias, Búscame la palabra, Violenta piel, Chicas malas, Llueven pájaros, Continuidad del aire, Erótica, ¿Dónde estás Puerto Limón?, Breviario del deseo esquivo, Arborescencias. Su obra está presente en diversos medios y países, en diversas publicaciones de diferentes países, y está traducida a múltiples idiomas. Ocupó la presidencia y la vicepresidencia de la Asociación Costarricense de Escritoras y dirige el grupo El Duende, desde donde realiza gestión cultural.
Obtuvo el Premio Nacional de Literatura Aquileo J. Echeverría en el 2016 en la rama de cuento y en el 2019 en la rama de poesía. Bienvenida, Arabella, a este encuentro y por favor, compártenos tu poética. Maravilloso, Doris, gracias por propiciar esta maravilla, haber escuchado y descubierto a esa poeta de esa gran sutileza como lo es Mayrin. Realmente no la conocía y me ha encantado la dulzura y la manera de ir tejiendo las palabras. En fin, estoy encantada de haberla escuchado y feliz de compartir con Rocío, que bueno, la estoy conociendo, pero tiene una cara tan simpática que ya me enamoró, así que voy a compartir una especie de popurrí de distintos libros. Voy a comenzar con un poema de un libro que se llama Violenta piel. No me contengo, vaso colmado, disparo en diagonal y hago un círculo perfecto hacia el delirio. No me contengo. Tampoco alcanzo a colocar correctamente los clavos para sostener estrellas. No me contengo, desaparezco en hostigada ruta, total incontinencia de mí misma, violenta piel. No adivino, no descubro, no sé si me derramo en dolor o me derramo en gozo. No me contengo, vivo entre rasgaduras, lanzas y corona de espinas. Irredenta, violenta piel, violento silencio. No me contengo, pájaro sin alas, emplumado lagarto, herido animal, oquedad inconclusa, violenta piel. Así me vivo. Muriendo desde la vida de cotidianas muertes y en ajena presencia de la mía. Voy a pasar a un poema que tiene mucho tiempo de andar circulando y que ha sido como una especie de himno de las mujeres contestatarias de mi generación, que es la generación de los 60, y algunas jóvenes también pues lo han adoptado. Se llama Chicas Malas. Fuimos las chicas malas. Asustamos a vecinos. Escandalizamos a señoras de misal y rosario. Siempre de negro, diluidas entre sombras y desapareciendo en los espejos. Tomábamos coñac en tardes clandestinas, mientras el jazz nos cubría para escurrirse luego por los poros. Disfrutábamos la hierba ocasionalmente, sin compulsiones, cuando queríamos abrir los ventanales del cielo y mirar trasnochadamente lo que hubiese. Nacimos despidiendo guerras. Vivimos Vietnam, un acto obsceno, y en la piel el dolor de Hiroshima y Nagasaki. Nos desvelamos con Sartre, mas fue Simón quien ayudó a hilvanar nuestra protesta. Consideramos a los Beatles un tanto pueriles. Era Piaf quien nos alimentaba. Trenzamos flores, guirnaldas, pero fuimos suspicaces con las exportaciones del norte. Nunca pensamos que seríamos reinas. Sí quisimos con el Che ser compañeras. Compartimos cuerpo y alma sin pedir nada a cambio. La vida ha sido nuestro manifiesto. Encendimos lámparas para apagar la angustia de estar vivas. Vivimos tan, tan intensamente que ningún dolor nos fue ni nos podrá ser jamás ajeno. Fuimos las chicas malas. Olíamos a incienso, a pachulí, otras veces a menta fresca, pero el olor que nos acompañó fue el de la melancolía. Fuimos las chicas malas. Y aunque no lo confiese abiertamente, por el qué dirán, los hijos, los amigos sensatos, el perro, los parientes, seguimos y seguiremos siendo chicas malas. Espero que se me unan al club. Y voy a terminar, creo que sí, ¿verdad? Ya con un poema que se llama Credo. Es de un corte muy distinto. La emoción es solo un recuerdo del recuerdo. Estar vivo
es un espejo de todos los momentos en que estuvimos muertos. Hablar es hacer un estallido de silencios. Desear es la paz que no ha existido. Un murmullo, el sonido del mar. El calor es dolor de piel y frío, fuego, hielo, intensidad que quiebra las alas de los pájaros. Amar es el retrato inconcluso y perfecto de uno mismo. Crear, volver a nacer en el misterio. Despegar, repartir montones de silencios. Acompañar es negar la mano que nos forma. Morir es nacer a otra forma que nunca nos contiene. Eternidad, instante de un relámpago. El parto, un largo aullido ante la vida. Regresar es acabar lo detenido. Remontarse es bajar a los silencios. Hacer es ir llenando de luz los agujeros de la vida. Muchísimas gracias, Arabella. Rocío, no sé si te diste cuenta la manera en que ella lee, y además de memoria, es que todo el tiempo la está acompañando, ¿no? Te está acompañando todas esas palabras, Arabella, y esos manifiestos, ¿no? Porque son así no, así sea lo de chicas malas o de credo, es como una forma de permanecer, ¿no? De afirmarte en ti misma. Y yo cuando leías Chicas Malas, yo pensaba en la generación del 60, ¿no? Qué difícil fue, ¿no? Para esa generación, no sé, en Costa Rica, ¿cómo debió ser? Pero súper difícil, porque además el conservadurismo, ¿no? Seguimos más chiquito siendo el país. Seguimos siendo un país muy conservador. O sea, por supuesto que hay esferas que se manejan de una manera distinta, pero si nos asomamos, es más, tenemos el problema ahora de que estamos haciendo una regresión. Creo que muchos de los avances que habíamos tenido se están perdiendo. Hay una embestida muy complicada que, bueno, requiere de un análisis largo, pero sí, es una situación bastante compleja. No sé, Rocío, ¿qué te suscitó la poeta? Mira, la verdad es que un mundo de sensaciones en el sentido de esa total incontinencia de sí misma, ¿no? O sea, yo creo que no es fácil encontrar esa consonancia entre la palabra y la intensidad, y es como una descarga eléctrica, o sea, tiene tal fuerza, ¿no? Tiene una fuerza, y es una fuerza justamente contenida y que se maneja, pero que transmite una gran pasión y se desborda, ¿no? Hay detrás un control que me parece maravilloso, que es el control del poeta, pero esa capacidad de transmitir esa energía me parece muy bonita, y también me ha llamado mucho la atención esa poesía anclada en la historia, ¿no? En la historia, claro, porque es contestataria, porque no es hablar solo de sí, sino de un grupo humano, y porque es marcar hitos, momentos, y yo veía pasar todas esas imágenes históricas como en un, como no sé, como un documental o como en un video, y en el centro la imagen protagónica de la mujer y lo que fue y lo que es, y más aún su trascendencia, lo que está destinada a ser. No, muchas gracias. Gracias, Arabella, por esta emoción. Muy bien, seguiremos conversando con Arabella, pero ahora vamos a continuar con Rocío Castro Morgado, nuestra invitada en esta oportunidad. ¿Dónde dejé el papelito? Acá está. Aunque la conozco casi de memoria, Rocío, tengo que presentarla. Yo creo que una de los méritos más grandes de Rocío Castro Morgado es que es una de las dos ganadoras, y tengo el orgullo de ser amiga de las dos ganadoras del premio más importante de poesía en el Perú, que es el premio COPE, ¿no? Todavía instaurado en las fauces del patriarcado, porque no sé cuántos, veintitantos años de premio COPE, pero solo hay dos mujeres ganadoras, y las dos son talentosísimas, y como cuando se dice la frase, ¿no? Para que un hombre gane lo mismo que gana una mujer, tiene que hacer tres veces
más, tienes que trabajar 3 veces más que un hombre para ganar lo mismo, ¿no? Entonces, yo pienso que las dos mujeres que han ganado tienen un caudal de talento, porque si no, no hubieran podido contrarrestar la crítica machista o patriarcal, ¿no? Rocío Castro Morgado nació en Lima, es poeta, narradora y crítica literaria. Ya lo hemos podido ver. Además, muy buena. Es licenciada en lingüística y literatura con estudios de la maestría en literaturas en literaturas hispánicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en educación superior por la Universidad Andrés Bello de Chile. Ha publicado los poemarios Húmeda piel, Fábula del Grial con Castillo, Dragón y Princesa y El zoo a través del cristal, con el que ganó el Premio Internacional de Poesía COPE 2007. Ha sido directora de la Oficina de Admisión y del Centro Preuniversitario de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y actualmente se dedica a la docencia universitaria. Bienvenida, Rocío. Por favor, ahora sí queremos escuchar tu poesía. Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias por el honor de compartir una mesa con tan grandes poetas, muchas gracias a ti, Doris, por tu gentileza y, como sabes, mi admiración a tu gran obra literaria y también a tu poesía. Somos amigas desde hace mucho tiempo y yo creo que lo seguiremos siendo varias vidas más. Bien, entonces miren, voy a compartir con ustedes algunos poemas de este libro tan importante para mí que se titula El zoo a través del cristal y es un libro que yo le dediqué a mi sobrina que en esa época tenía 7 años, ¿no? Entonces hay algunas partes en las que y casi todo el poemario está pensado para ser entendido por un niño, ¿no? O por una niña. Entonces la dedicatoria dice a Ivana, que aún no cumple 7 años y ama a los animales, le dedico esta visita al zoo, ¿no? Empiezo con un preludio en el que describo lo que han sido los zoológicos para la historia del mundo, no solamente occidental, y el primer poema se llama Árbol Genealógico y me gusta mencionar que intento establecer una conexión entre, bueno, el ser humano y el mundo animal. Dice Árbol Genealógico, en la escuela de medicina, en un desván de techos altos con telarañas en los rincones, veo apilados y en desorden cráneos, maquetas de órganos, omóplatos, maniquíes, viejos mecheros Bunsen, pipetas. Y en un estante, una hilera de frascos precedidos por 2 láminas. En una se dibuja una célula, en la otra una mórula como habitáculo. En el primer pomo de vidrio flota en formol un ser inacabado que semeja a un anfibio. El que sigue contiene una suerte de batracio, seguido de un reptil. Le sucede la grave quietud de un mamífero con cola. El último recipiente muestra el posible feto de un simio. A la izquierda, un cartel borroso revela que ese recorrido ilustra las distintas fases del embrión humano. En un extremo, tocado por la luz de una claraboya, en un cuadro polvoriento de marco astillado, se perfila el árbol de los organismos, según Ernst Haeckel, 1866. Evitando los reflejos que divergen de un tragaluz, me acerco, advierto el grueso tronco común de las especies. Con curiosidad infantil me busco y al hallarme descubro a mis parientes cercanos y a los otros. Ese es el primer poema
que abre este libro, y luego está dedicado a, no sé, empieza con los insectos, las aves, los mamíferos, y los que son más cercanos a nosotros. Entonces, voy a leer un par, ¿te parece? ¿Les parece? ¿No? A ver. El camarón de río. Debíamos llegar al cauce para reunir algas. Recordaba la tropilla de potros vadeando altos pastos rumbo al abrevadero, y solo avistamos un viejo jamelgo cargando un par de sacos alado por un arriero. Esquivé charcos y ojos de agua mientras se evocaba al río furioso castigando durmientes del viejo puente, lamiendo orillas que se desmigajaban como empanada o pastel o manso, y acogiendo una parvada de niños que chapoteaban desnudos en sus aguas. De pronto, en un regato oculto, tras un declive de rocas, sorprendí un camarón. Como mi sombra le opacó la luz del difuso sol, se escabulló, tiñendo con una estela de arenilla el agua clara, antes de guarecerse bajo una piedra cubierta de musgo. Contemplaba su escondrijo cuando la maestra se acercó para preguntar por la ulva lactuca que buscaba. Recelé del mandil blanco, los dedos enfundados en guantes de hule, sus ojos de taxidermista o simple animal humano. Imaginé al crustáceo esfumando su coraza verde miel en un frasco con formol. No hay nada, dije, solo piedras en ese escondite del río. Y les voy a leer uno más que se acerca al final, que me encanta. Se llama Arte Poética y, bueno, tiene algunas partes. De la construcción es la primera y del acabado la final. De la construcción. Los periquillos australianos están inquietos. La hembra se ha ocultado en su caseta y el macho trata de alcanzar con su curvo pico hebras del manto de lona que cubre la jaula. Cuando con trabajo arranca una, la humedece en su bebedero, la fricciona unos minutos hasta que se ablanda y se la alcanza a ella. Están anidando. Le traje lana de colores, pequeños retazos de tela y algodón, hojas picadas y muchas hebras de bayeta y lino. Complacido, esperaba expectante que pusiera en la jaula los obsequios. Luego, con prisa, sumergía los hilos y la lana en agua, ignorando el resto. Durrell cuenta que él agasajaba con conchas marinas, papel plateado de envoltura para cigarrillos y billetes de autobús al pájaro de la enramada que descubrió en un zoo. Ese tilorrinco, como mi periquillo, descendía por los alambres de la jaula para recibir todo y después de decorar su vivienda, se acicalaba cuidadosamente en la entrada. En vano, pues su pareja había muerto y compartía la pajarera con unos pinzones estridentes. Mi periquillo es más afortunado y parece que confía en el gusto de su amada, aunque él exige los avíos. La segunda parte se llama del acabado. Existe un ave que pinta su nido con bayas de color intenso, de preferencia azul, y carbón húmedo, usando un trozo de cuerda o ramita como pincel. Otras adornan su morada con orquídeas que cambian a diario, escondiendo las flores marchitas donde no se puedan ver. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Bueno, siempre que Rocío lee sus poemas, una se queda hipnotizada. ¿No? No, no. ¿Tú qué opinas, Arabella, de su poesía, de la poética de Rocío? Esa supuesta sencillez, porque no tiene nada de sencillez,
fluye como si fuese un manantial cristalino, es una delicia y te va envolviendo, realmente es un descubrimiento, Rocío, me encanta, me encanta. Además, qué hermoso pensar en poesía para niños y niñas desde, o sea, sin ese tratamiento un poquito cruel que suele tener la poesía infantil. Entonces es una dimensión absolutamente distinta. Ese recorrido por los frascos con los distintos estadios y esa reflexión sobre lo que significa ser el ser humano, ¿verdad? Me ha encantado y me ha deslumbrado con esa aparente sencillez, que de sencilla, repito, no tiene absolutamente nada, ¿verdad? Muchísimas gracias, Rocío. Muchas gracias. Gracias, Arabela, gracias. Rocío, lindo descubrirlas. Con lo que tú dices, Rocío, con lo que Arabela dice, creo que se demuestra que lo sencillo no esconde lo complejo, ¿no? Puede ser sencillo, pero muy complejo, porque toda su contenido, el contenido de la poesía de Rocío es muy compleja, porque es adrede, ¿no? Ese resbalar, ese seguir el ojo, porque es un ojo que mira, una nariz que huele, es muy, muy compleja. Pero yo creo que también cuando una la lee, Rocío, no sí queda hipnotizada, así como cuando ella lo lee, porque cuando una lee, también hay esa hipnosis en su poesía, es un tratamiento muy delicado, ¿no? Es la palabra delicado, ¿no? Es que está tratando temas metafísicos con una, sí, con un paréntesis. Está tratando la evolución de las especies y con una tranquilidad y una delicadeza y una sencillez, ¿no? Entonces creo que ese es el mérito, y ese libro es hermoso, Arabela, de verdad que te lo recomiendo, El Zoo a través del cristal. Es bellísimo. Y yo, bueno, les agradezco. El título me encantó. Muchas gracias por sus palabras. Y verdad que yo le tengo mucho cariño a este libro. Miren qué bonito escucharlas y tratar de entender un poco, ¿no? Eso que uno lleva adentro y que de una u otra manera pretende transmitir. Entonces, qué lindo escuchar. Que poetas hablen de tu poesía y tan bonito. Estoy emocionada. Muchas gracias. No, pero además, cuando Arabela tenga oportunidad, va a ver que en tu libro, en ese libro, tienes un tratamiento de San Francisco, ¿no? Al estilo de San Francisco, porque los títulos también, eso me encantó, que dice, ¿no? De la amistad, ¿no? De la no sé qué, así, ¿no? Me encantó. ¿Sí? Te cuento que en el libro de relatos mío que se llama Impúdicas, que tiene que ver con temas de mujer, utilizo ese mismo recurso, Ana o de la Angélica o de cómo un ángel perdió sus alas. Las disyuntivas, ¿no? ¿No? El usar ¿no? Margarita Urcenar también usaba mucho el ¿no? Decía Mishima con la visión del vacío. Claro. Y Arabela, más bien tu poesía es tan interesante porque a la vez que tiene todo esto profundo de las mujeres, el poema que leíste de Chicas Malas es para reconstruir y toda una etapa de la historia de las mujeres, que fue colectivo y que fue común, ¿no? Sufrimos las mismas desavenencias, los mismos sinsabores, cometimos las mismas impertinencias a la manera de Sor Juana. Yo recordaba, Doris, no sé si tú también, a esa chica mala de la historia, María Emilia Cornejo, que es un icono, que es un hito en la poesía peruana, escrita por mujeres, ¿no? Sí. Y yo creo que sería muy interesante hacer una selección de esos poemas en el ámbito latinoamericano, la verdad. Ellas fueron fundadoras, ellas abrieron todo. Y que se llame una antología que se llame Chicas Malas, porque casi todo, ¿no? Chicas Malas de Arabela y la otra se llama soy la muchacha mala de la historia, ¿no? Soy la muchacha mala de la historia. Qué lindo. La que le puso cuernos al marido. Sí. Hay una serie de poetas contestatarias en América Latina, ¿verdad? Así es.
podemos incluir, ya nos desbocamos. Desde bueno, chicas. Corny, en adelante podemos hacer una antología maravillosa. No claro. Me den ideas. Alfonsín Storni. Y Mayrin no está aquí, ¿no? Pero qué interesante esa mirada nuestra también a las otras voces que se quedaron en los siglos previos, ¿no? Y ponerlas también en esa onda, digo yo, contestataria, ¿no? Revelando su cuerpo, sus pulsiones, sus deseos, sus sueños. Qué bonito, qué bonito. Mayrin ya también tiene poemas así, ya nos leerá en otra oportunidad, y ahora sí tengo que despedir la mesa, el recital de poesía, que además es un recital y un conversatorio para conocernos más y para que quienes nos miran en todo el ciberespacio sepa que las mujeres que escriben poesía lo hacen por algo, ¿no? Como decía Tilly Olsen, todas las mujeres que escriben son sobrevivientes. Hemos sobrevivido a la mordaza, al silencio, a la automordaza también. Y entonces, aquí está la muestra, ¿no? Gracias a Arabella Salaverry de Costa Rica, gracias a Rocío Castro Morgado de Perú y gracias a Mayrin Cruz Bernal de Puerto Rico. Y continuamos con el segundo Encuentro Latinoamericano de Escritoras y continúen viendo la programación en www.feriadellibro.com. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.